aparece también la emergencia inglesa, el surgimiento inglés, que obedece a distintas causas que analizaremos también la clase próxima, pero podemos decir que en la era isabelina, ¿no?, la que se llama la Edad de Oro, también el siglo de oro, la literatura inglesa, la época de William Shakespeare y demás, la lucha entre católicos y protestantes, finalmente con Isabel es el predominio del protestantismo, y vamos a ver que Inglaterra también, a mediados del siglo XVI, empieza se nota un crecimiento en la productividad agrícola que va a llegar hasta entrado el siglo XVIII, y que los economistas que estudiaremos con los antecedentes de la Revolución Industrial señalan que algunas cuestiones importantes que pasaron en Inglaterra en el siglo XVII y XVIII van a ser los antecedentes de la Revolución Industrial, pero cuestiones que pasaron no en la artesanía, en el campo de la artesanía, sino en la agricultura, ¿no? La agricultura, claro, la agricultura es lo que va a determinar el crecimiento después industrial. Exactamente, primero empieza en la agricultura. El excedente que produce la agricultura permite también que el campesino tenga un tiempo libre que va a dedicarlo al artesanado para empresarios o mercaderes que le van a dejar materia prima y que van a retirar el producto terminado. Va a ser la base del desarrollo industrial. Por eso a veces que en Argentina nos han enseñado durante tantas décadas la oposición entre campo e industria, en realidad es una contradicción, porque el desarrollo agropecuario va de la mano del desarrollo industrial. Nosotros ya lo hemos entendido, porque la ventaja comparativa, según Ricardo, en el caso nuestro, sería la industria alimenticia, ¿no? Los productos agropecuarios elaborados. De hecho, las aceiteras son las empresas privadas que más facturan en la actualidad. Bueno, surgimiento inglés, una pequeña isla, una región dentro de una pequeña isla, porque no olvidemos que claro, que está dividida uno y en Escocia, Gales, Inglaterra. Y después se va a concretar el Reino Unido, pero Inglaterra es donde va a empezar a emerger esta productividad agrícola que vamos a comentar la clase que viene. Pero como de una pequeña isla se va a establecer un dominio, ¿no?, el Imperio Británico, que va a llegar a su máxima expresión en el siglo XIX, ¿no? Y después a partir de ahí empiezan los movimientos independentistas, pero para que ustedes puedan observar el dominio de Sudamérica, bueno, acá falta recrear también los Estados Unidos de América que se van a independizar mediante una guerra y mediante lo que se llama el conflicto del té, la guerra del té, ¿no es cierto? Bueno, entonces, empecemos entonces con el, para terminar, porque con lo del surgimiento inglés lo vamos a tratar la clase que viene con mayor profundidad, porque hay distintas causas que van a producir la emergencia de Inglaterra, la vamos a ver con mayor detalle. Y por último, hablemos de que esta prosperidad del siglo XVI, decadencia y prosperidad decadencia del sur de Europa y prosperidad de Flandes y de Inglaterra y de Países Bajos, se va a detener con un estancamiento final que vamos a ver a fin del siglo XVII, que es el crecimiento demográfico, que va a ser mayor que la producción agrícola medida en términos generales en Europa, y esto va a determinar hambrunas también que se van a ver en el siglo XVII. Vamos a ver cómo... Esto es el ejemplo del principio de clase. Claro, vamos a ver una característica, entran en crisis. Por ejemplo, las empresas mineras que extraían el metal y la plata del centro de Europa van a entrar en crisis cuando surja la plata americana. Entonces hay una serie de crisis. Primero hay un crecimiento de la industria minera en Europa central, pero después va a entrar en crisis cuando tenga que competir con los metales americanos. Sí, hay también un surgimiento de la minería norteamericana. También en... Claro. Claro, un poco después, claro. El auge del oro, pero un poquito después viene, me parece. Sí, eso viene unas 50 años después, viene también... Sí, en 1850. Claro, más tarde, pero viene después la fiebre del oro, y en Australia también. Pero acá tenemos la fiebre de la plata en el centro de Europa, porque se logra llegar a explorar zonas más profundas mediante sistemas mecánicos, incluso va a aparecer la máquina de vapor,
no aplicada a la industria textil, sino a la industria minera en principio, lo que va a permitir llegar más profundamente con la exploración. Hay un crecimiento de la metalurgia, como les dije, que después va a entrar en crisis. Es decir, lo que entra en crisis es la agricultura y hay un aumento de la productividad industrial porque en Europa Central se exploran las minas a nivel más profundo y hay una mejora en el tratamiento de la fundición en hierro. Esa es otra cuestión importante, que se mejoran durante, a lo largo del siglo XVI y principios del siglo XVII empiezan a aparecer hornos que logran temperaturas más altas y que permiten fundir el hierro baja de costo, el metal baja de costo y entonces se pueden construir máquinas de mayor precisión. Muchos historiadores de la economía se preguntan cómo es que en la antigua Roma, que nosotros podemos ver a través del Tratado de Vitruvio, han logrado máquinas de gran complejidad, no lograron hacer una revolución industrial. La explicación es que no contaban con el hierro que se pueda laminar, que pueda constituir máquinas de precisión. Los romanos trabajaban más máquinas de madera, mecanismos complejos de madera. Pero ahora vamos a tener el hierro barato. El siglo XVII prepara la revolución industrial porque hay un abaratamiento también de la fundición, en las técnicas de fundición de hierro y por lo tanto de hierro. Y entonces aparece algunos mitos a fin del siglo XVI. El alquimista que podía, mediante distintas técnicas, había una idea como un mito de poder crear el oro, fabricar oro, ¿no? Pero en realidad lo que se mejoran técnicas de refinamiento, de depuración del metal, y hay grabados de un tal Stradanus que son muy interesantes, donde muestran cómo mejoran los hornos, cómo es el trabajo en las fundiciones de metal, y empieza a aparecer en la iconografía productos que son ya de precisión. Empieza a aparecer a lo largo, hacia fines de segunda mitad del siglo XVI, lo podemos ver en esta pintura, productos o elementos que ya están hechos en metal y que marcan el inicio de una industria de cierta precisión, como la relojería, hay relatos fantásticos de autómatas. Incluso en los ayuntamientos del norte de Europa empieza a aparecer el campanario civil, no religioso, con un reloj, ¿no? Con un reloj midiendo el tiempo, porque el tiempo empieza a tener un valor, ¿no? A través de, cuanto más avanzado está un país económicamente, el tiempo tiene un valor mucho mayor, ¿no? Entonces vamos a empezar a encontrar instrumentos de relojería, de precisión, que algunos se instalan en el espacio público. Bueno, en este caso también me faltaba decir que en Francia y en otros países también del norte de Europa se desarrolla la industria de la sal, la extracción y la elaboración de la sal, porque va a ser un producto muy importante para la conservación de alimentos. Hay un mercado de la sal en crecimiento, ¿no? En particular en Alemania y en Francia, ¿no? Plantas elaboradoras de sal. Esta es una lámina de la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert, donde nos muestra formas de destilar la sal, digamos, de separar la sal, por distintas técnicas. Una de evaporación, ¿no? Donde podemos decantar la sal. Bueno, en Francia hay una gran salina que tiene recorridos turísticos en este momento y donde nos explican la importancia de la sal en otro tiempo. Acá les pongo el salero más caro de toda la historia, que es el salero que Benvenuto Cellini desarrolló justamente para Francisco I de Francia, para el rey de Francia, que nos muestra la importancia que tenía la sal. Hoy para nosotros un producto relativamente económico, porque tenemos nosotros en Argentina acá salinas importantes, la provincia de San Luis, provincia de La Pampa, ¿no es cierto? Pero la sal fue muy importante también para nosotros. Recordemos que en el siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, cuando nosotros no teníamos una agricultura desarrollada, los saladeros, ¿no? Eran importantes, salar la carne para permitir la conservación y poder intercambiarla, comprarla y venderla. Después, a fin del siglo XIX, va a venir la refrigeración que van a pedir los ingleses, y hay empresas como la que vimos la otra vez en la Recoleta, Frío Neto, que se pasa de la industria molinera a la industria frigorífica. Pero durante mucho tiempo, también en Argentina, a lo largo del siglo XIX, la sal era un elemento importante para la conservación de alimentos. Bueno,
hubo guerras de la sal, hubo luchas por la sal, incluso un lugar común señalar que la palabra salario depende de que también la sal en algún momento tuvo un uso monetario como una unidad de valor y de atesoramiento. Pero lo que podemos decir es que todo estas industrias, el abaratamiento de hierro, la industria de la sal, la industria del arenque, también va a preconizar la industria textil, que la industria textil tiene etapas muy marcadas en su elaboración, desde la oveja, pongamos, de la industria de la lana, hasta el peinado, el escardado, el hilado, el tejido, la tintura. Entonces, donde los paños se pueden intercambiar y que venga otro, puede comprar o vender y cumplir otra etapa de su elaboración. Eso es lo que tiene la industria textil. Por eso fue promotora de la revolución industrial, porque podemos intercambiar, en la industria textil podemos intercambiar el producto en distintas etapas de elaboración, no tiene que ser la misma compañía, hay idas y vueltas, proveedores, clientes, ¿no? Tiene una cierta complejidad que va a determinar y va a ser un antecedente también de la revolución industrial. Por eso hablamos que la etapa de la industria textil promueve el intercambio y el comercio. Bueno, si empezamos a ver las etapas finales de la industria textil, los acabados, que es lo que más valor agregado llega, ustedes saben que un producto, no sé cómo es la fórmula en economía, pero un producto a medida que se acerca a la etapa final, más valor agregado va acumulando. Entonces la última etapa de la cadena, que es lo que tiene la industria del encaje, ¿no? Eso se hacía, hubo una industria del encaje en España, pero fundamentalmente en Bélgica, en Flandes, ¿no? En donde va a llegar a un grado de elaboración muy importante y va a ser un producto también de intercambio, ¿no? Por pequeño tamaño, alto grado de elaboración, por lo tanto, un valor agregado importante. Bueno, quisiera, esto se llama gorguera, pero a esta hora de la noche no me voy a poder hablar de gorgueras y lechuguillas y del valor agregado que representó para el intercambio comercial, especialmente en Bélgica, ¿no? Hubo una industria también del encaje en España, pero que fue en bancarrota a medida que fue creciendo Flandes, y que va a ser muy importante incluso hasta la actualidad.